Veremos ahora algunas configuraciones cuando tengo ya hecho un gráfico. Haré rápidamente el gráfico con las series de internet, teléfono y salón. Selecciono por lo tanto toda la tabla excluyendo los resultados totales. Voy a insertar línea y genero el gráfico rápidamente. Habíamos estado viendo hoy la opción seleccionar dato, mover gráfico y también cuando vimos el gráfico de torta, las opciones de diseño. Estas opciones de diseño varían de acuerdo al gráfico que elijo y me permite una variedad de diseños que pueden ser los que me interesan a la hora de presentar los datos. Bien. Si quiero modificar cualquier cuestión del gráfico, basta con hacer clic en la sección que quiera realizar. Por ejemplo, si es en el título, puedo seleccionar, poner total de ventas por sección. Bien, puedo cambiarle los colores a las líneas, elegir algunos colores grises o del mismo color distintas tonalidades. Bien, dijimos que lo podíamos mover desde aquí a una hoja nueva. Bien, se llama gráfico 4 y después de aquí también moverlo a como un objeto dentro de la hoja ventas por mes, ¿no? Lo volvemos a dejar. Desde los bordes aquí, haciendo un clic sostenido, los puedo mover el gráfico. Luego tengo presentación y formato, donde tengo varias opciones más para trabajar. En la presentación puedo trabajar con el título del gráfico, sin el título, un título superpuesto encima del gráfico, los rótulos, bien, si los quiero presentar o no, título bajo el pie, bien, la leyenda, si la quiero mostrar o arriba o en alguna ubicación particular en la parte inferior. Tengo los ejes principales, también si los quiero mostrar o no mostrar y dónde, y con el eje vertical lo mismo. Bien, y tengo el área del trazado también, que la puedo mostrar o le pongo ninguno y no la muestra. Bien, desde formato puedo hacer clic en alguna de las series y cambiarle el contorno de la forma. Bien, hago clic, puedo modificar cualquiera de las series que elegí haciendo clic en cualquier parte de la serie, yendo a contorno y modificando cualquiera de sus formas. Bien, hay varias opciones más para explorar que tienen que ver con el formato y la presentación para dejar nuestro gráfico como mejor nos guste.